Hola, bienvenidos. Soy Gabriela de la Cruz. Quiero invitarlos al microseminario Procesos de autorregulación en el uso de las rúbricas, facultamiento del estudiantado de educación superior. Este microseminario tiene como propósito esencial analizar de qué manera las rúbricas favorecen procesos de autorregulación en estudiantes de pregrado o de licenciatura, nivel educativo donde es imprescindible aprender a autoevaluar el propio desempeño, así como identificar alternativas para mejorar y perfeccionar el aprendizaje que impacte la formación profesional. A lo largo de este microseminario, el cual tendrá una duración de 5 sesiones, los participantes realizarán diversas actividades, tanto individuales como colaborativas, a fin de vincular la construcción y uso de rúbricas con procesos de autorregulación articulados con tareas o actividades relevantes y significativas para la propia práctica profesional del estudiantado. En este sentido, los participantes del microseminario realizarán rúbricas utilizando las herramientas que nos ofrece el espacio de CINET, donde se seleccionará una tarea o actividad significativa para la propia práctica profesional acorde a las áreas de conocimiento que se pretendan abordar. A partir de la selección de dicha tarea o actividad, se definirán las dimensiones que integran la realización de las mismas y los diversos niveles de desempeño. En la descripción de estos últimos, los participantes tendrán que referir acciones concretas que permitan promover la autorregulación del estudiantado tanto en la planeación, desarrollo y autoevaluación de su propio desempeño. Así que los invito a integrarse a este microseminario, el cual nos permitirá reflexionar sobre el poder de las rúbricas y en concreto nos permitirá valorar el alcance de las rúbricas aunado a uno de los propósitos más nobles de la educación superior, el cual es facultar al estudiantado en su propio aprendizaje y en su propia formación como profesionales. Bienvenidos y gracias.